Sí, dentro de la alimentación infantil hay algunos mmm, puntos que son absolutamente primordiales. El primero es la primera lactancia, la primera etapa de la vida del niño. La lactancia materna es fundamental y es mmm, en estos momentos una forma de evitar obesidad si después no vamos sumando errores posteriores. Pero durante la primera infancia ya estamos viendo niños que tienen sobrepeso porque están alimentados con leches artificiales y sobre todo con muy tempranamente con cereales de uno o de otro tipo que aumentan las calorías que son absolutamente innecesarias. Sin embargo, la leche materna es el mejor alimento para los niños hasta los seis meses, absolutamente imprescindible y como alimento único y a partir de los seis a los doce meses pues también como alimento fundamental pero suplementado con otro tipo de alimentos que también son necesarios. Está claro que un lactante mm, criado al pecho eh, tiene menos posibilidades de ser un lactante mm, y un niño con sobrepeso o un niño obeso. ¿Qué relación podemos tener entre un niño obeso y un adulto obeso? En general está bastante demostrado científicamente y hay muchísimos trabajos al respecto que nos dicen que eh, la obesidad temprana en la primera infancia es una obesidad que en general es mantenida a lo largo de la vida. Por supuesto que siempre podemos modificarla, está claro, pero siempre tenemos un porcentaje de adultos obesos que también lo han sido de niños. Por consiguiente, tenemos que intentar, por encima de todo, evitar el sobrepeso y la obesidad en la edad infantil y así evitaremos no solo. La patología en esta edad, sino también en la edad adulta. En los últimos años está claramente aumentando el sobrepeso y la obesidad de toda la población, infantil también. Y las causas fundamentales son el cambio, el, los cambios en la vida. Los cambios en la vida que se reducen, podemos, podemos sintetizarlos, en dos visiones específicas. Una, la alimentación, y otra, la actividad física. La obesidad es casi, casi, casi un tema matemático. Eh, lo que comemos, o lo gastamos, o lo almacenamos. De manera que nuestro organismo eh, aparece sobrepeso u obesidad en la medida en que comemos de y, sobre todo, determinados alimentos y no los eliminamos a través de la actividad física. Cada vez el sedentarismo es mayor, es decir, los niños juegan menos eh, con la, en la actividad física, están más sentados jugando mmm, con otro tipo de juegos como pueden ser pues, los vídeos, las tablets, los móviles y cada vez hacen menos actividad física, tanto reglada como de juego. De las dos, pero ahora es muy importante la actividad no arreglada también, que era la que antes mantenía a toda la primera infancia, es decir, a la población prácticamente hasta los 10 años, que jugaba de forma sistemática en la calle, en los parques, en las zonas específicas para ellos, eh, y ahora esto no se hace. Los niños van al colegio en autobús o en coche, vuelven. Exactamente igual, en autobús o en coche. Cuando salen a pasear van a los centros comerciales. La verdad es que eh, el, el, el paseo es absolutamente mínimo, no gastan prácticamente energía ninguna. Y luego en sus domicilios también están eh, sentados mm, con estas actividades lúdicas de las que antes hemos hablado. Eh, además, estamos en la sociedad de la opulencia, a pesar de la crisis y a pesar de que efectivamente hay sectores de población que tienen problemas económicos importantes. y que no tienen acceso sobre todo a determinadas determinados alimentos la mayor parte de la población todavía y si se comparamos con hace 50 años evidentemente eh, estamos en una sociedad de la, de la opulencia donde tenemos prácticamente de todo a nuestra mano y casi en todos los momentos y sobre todo Y hay que decirlo todo, comida, lo que llamamos tradicionalmente comida basura, eh, chucherías, eh, porquerías, en definitiva, que comen los niños y que están diseñadas especialmente para que sean de su agrado, y lo son, de manera que prefieren eso a cualquier otro tipo de alimento. Evidentemente, una bolsita de X, no digo nombres, y todos sabemos a qué me refiero, si la comparamos o si la ofrecemos al mismo tiempo que una manzana, el niño seguro... El niño o la niña, seguro que tienen una opción clarísima: van a la bolsita y, evidentemente, la manzana no. En fin, yo creo que, en síntesis, este tipo de cosas son las que nos han hecho aumentar el sobrepeso y la obesidad en la población infantil. ¿Qué podemos hacer los pediatras para mejorar este tema? Pues, igual tenemos que recetar jugar a la pelota. Eh, en estos momentos eh, se está planteando, en, entre los adultos, eh, para mejorar el, el tema del riesgo cardiovascular, recetar. Claramente lo que toda la vida se ha llamado de recetar, es decir, en vez de recetar un fármaco, recetar caminar durante tres kilómetros por tal pista que está situada en tal zona del pueblo o del barrio donde mm, viven. Pues a los niños va a, haber, va a haber que hacer exactamente lo mismo. Hay que recetarles, no, tienen que convencer a las familias de que los niños es necesario que hagan actividad física. Además, lúdica, es decir, jugando. Es verdad que hay en general una tendencia. A que haya aumentado en los últimos años la actividad física en relación con actividades deportivas concretas. ¿Qué es lo que ocurre con este tema? Que ahí entramos en un sector infantil determinado, que es el sector precisamente que le gusta hacer actividad física y que lo hace muy bien. Y entonces estimulamos a estos niños, precisamente que son los que menos problemas tienen de sobrepeso y de obesidad, para que hagan esta actividad física. Cuando, voy a poner un ejemplo que es bastante claro. Eh, a casi todos los niños les gusta jugar al fútbol en este país, a casi todo el mundo. Eh, entonces, cuando a un niño le gusta jugar al fútbol y lo hace bien, todos los equipos quieren tenerlo ¿no? en su equipo. Y, y además, eh, los entrenadores o los monitores de, de esa actividad física eh, los apuntan siempre y los sacan en todos los partidos y están todos los partidos jugando, etcétera, etcétera. Pero cuando un niño es un poquito patosillo, eh, es más torpe, eh, es más lento, eh, está un poquito más gordito, le cuesta mucho más correr, eh, no le da la pelota eh, igual de bien que el otro niño, porque no cabe la menor duda de que en este mundo no todos tenemos las mismas habilidades. Ni motóricas ni intelectuales. Y los niños lo mismo. Entonces, el que es hábil motóricamente hablando es un niño que entra mejor y más fácilmente en todo el entorno que hay en este momento de potenciar la actividad física reglada. Y los niños que tienen una pobreza motórica entran con muchísima más dificultad a estas actividades físicas regladas. ¿Qué tenemos que hacer? La actividad física lúdica, donde los niños se lo pasen bien, se diviertan, jueguen, jueguen haciendo actividad física. Quizás sea esto una de las cosas que tenemos que hacer nosotros. Esto y, por supuesto, recomendar a las familias que tengan una alimentación adecuada y correcta. Que no hay que darles a los niños los caprichos. Que los caprichos eh, son buenos para el momento que evitamos un llanto o una perreta, pero son muy malos a medio y a largo plazo cuando resulta que lo que obtenemos es un sobrepeso o una obesidad. Y la última recomendación para los padres: los niños aprenden por imitación. Cuando un niño b lavarse los dientes a sus padres le resulta mucho más sencillo hacerlo y repetir el hábito de, la, de limpieza de dientes lo mismo ocurre con la alimentación cuando una familia tiene habitualmente un frutero y tiene manzanas, tiene peras, tiene, etc. y los padres comen habitualmente fruta y en el verano tiran de melón y, y los niños lo ven, lo imitan, lo aprenden y comen ellos también melón, etc. Cuando en una familia no hay fruta, no hay hábito en los adultos de tomar fruta, de tomar verduras, eh, pues los niños no lo aprenden y no se les puede imponer. Los padres tienen que darse cuenta de que muchas veces ellos mismos tienen que modificar estos hábitos para que los niños los imiten en una alimentación correcta.